Ahorita estamos ya nomás esperando que nos den los resultados de las encuestas. La idea es que sea la semana que entra, ojalá ya y podamos ya como partido el nacional definir quién será el candidato y bueno, de ahí ya tomar las decisiones. ¿Espera que lo favorezcan estas encuestas o qué espera de este proceso? Estoy muy tranquilo porque, bueno, he hecho mi trabajo, lo hice como debe de ser. Sin embargo, bueno, tengo seis compañeros más que todos tienen su trabajo. Y aquí lo padre es que el partido hace encuestas, el partido le pregunta al pueblo quién piensa que puede representar mejor a Morena en el gobierno del estado y así es como se va a decidir. Entonces, estoy muy consciente de eso, que estamos dentro de un proceso y estoy muy consciente de que somos varios y por lo mismo pues nada más uno puede quedar. Me siento tranquilo, estoy con la conciencia muy tranquila del esfuerzo que se hizo en su momento en la delegación y ahora como aspirante. Conozco los 43 municipios de manera personal, he ido pues más de 10 veces prácticamente a cada municipio y no tan solo eso, también conozco todas las comunidades de Tamaulipas, son aproximadamente 1.400 comunidades. Tuve la suerte de recorrerlas cuando fui delegado, haciendo mi esfuerzo y mi trabajo. Y el día de hoy, aparte, yo tengo un compromiso con el partido, donde ya en abril del año que entra viene la revocación del presidente. Y como partido nos estamos organizando para la promoción de la participación, que es lo más importante. Entonces, seguimos esforzándonos y trabajando todos los días. Cada elección es diferente. Aquí lo más importante es que Tamaulipas decidió esta pasada elección. El pueblo ya manifestó con su participación del voto que ya no quieren que esté el PAN, mucho menos el PRI o el PRD. Entonces, estamos muy tranquilos. Sin embargo, bueno, tenemos que también tener un candidato fuerte con nosotros y que pueda ir a convencer. Estamos seguros que así lo vamos a hacer en su momento para las siguientes elecciones. Y bueno, cada partido es libre de tomar esas decisiones. Como dice el presidente, nuestro presidente, ya quedó en evidencia que lo que tienen muchos años comentando, que es lo mismo el PRI y el PAN, pues ahora sí se reflejó. He sido únicamente funcionario casi 3 años de toda mi vida. Gracias a Dios y a mi familia tengo oportunidades de trabajar en otros lugares. Sin embargo, bueno, yo decidí conocer, aprender, y hacer todo, o poner nuestro grano de arena. Hoy tuve la oportunidad de conocer la 4T, conocer cómo trabaja nuestro presidente de la República, el cual me emocionó, me motivó, porque es una persona que trabaja demasiado, sabe el valor del esfuerzo, y por lo mismo el que trabaja y le echa ganas en cualquier lugar puede caber.